lo que estoy buscando. Hola, hola, amigos de Apresión Radio. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición lunes. Aquí estamos todos juntos porque arrancamos una semana de fútbol internacional. No solamente de Copa Libertadores ni de Copa Sudamericana, sino también de Champions. Y eso, o sea, es una semana cargadita, es una semana como la que nos gusta a todos, como la que nos gusta a todos. Mañana Universitario, que ha viajado, yo no recuerdo, y es un mérito realmente, no, más que mérito, es digno de destacar. Que hoy, por ejemplo, se han hecho virales las fotos de Universitario perfectamente uniformados, y me parece bien. Yo no recuerdo desde los 80, más o menos, que los equipos viajaban Copa Libertadores y viajaban. No, que viajaban con terno. Interno. Sí, claro. Ah, así como. Pero recuerdo una foto de Germán Leguía junto a José Velázquez cuando se fueron a enfrentar a la América de Tolima, los dos con terno, y era José Velázquez y Germán Leguía, ¿no? Claro. Con terno, encontrándose en la mano, y bien, claro, me parece bien. Me parece pero bien. Pero usamos terno. Yo también uso terno. 83. No, pero me parece bien porque antes, porque normalmente se estila viajar en buzo. En una época se viajaba en buzo. Con la UF. Ahora se hace más viral todo también. Pero. El año pasado fue montado también. Copa Libertadores. ¿A Sao Paulo? Copa Libertadores fue montado. Bueno, está bien. Yo también me acuerdo. Depende del entrenador también. Igualmente a mí me parece que vayan con buzo, tampoco me parece mal a mí. Con el cubito del club. No, está bien, repente, sino que bueno. Se ve elegante. A mí me gusta. A mí me gusta. Apura, pelado, que termino de descongelar y luego comienzo a apestar, dice Bruno Cabaza sin filtro. Pero con la cara, de un niño. Para mí deben votar a Costa, Lagos, Darrigo, Barcos y Guamán para mí, pelado. Richard, también es para ti. Y te leo. ¿Votar a dónde? Se murió Cabaza. Marcelo está de luto, dice Renato Benítez. No, yo quiero felicitar. Sigue vivo. Quiero felicitar. No, Alesia, Mr. Peter, haga algo. Dice, no sé de qué me están hablando hace un rato que Alesia, que yo no veo televisión, si estoy en programa. ¿Cómo voy a ver yo? Dice que volvió al fondo de sitio. No sé, la verdad que no sé. Pero respeto su comentario, muchacho, y respeto su preferencia. Z Music. Marcelito está así porque Marcelito hoy debutó en la televisión. Planta baja. En la televisión haciendo la cobertura del municipal Cantolao. Así que bien por Marcelito, tranquilo. ¿Cómo te fue? Bien, fue una buena experiencia. Ayer te dije, sí, hicieron debutar. La primera vez. ¿Ya te votaste? ¿Dolió? Está feliz por Marcelito. Por eso entra algo. Hicieron debutar a Marcelito. Bueno, bien. Ah, sí, sí. Sí, bueno, fuera de las bromas, que son con mucho sentimiento, con mucho amor. A nosotros nos, de verdad nos pone muy contento que los chicos por los cuales nosotros apostamos. Por ejemplo, yo el sábado estuve con Nico Ramírez, que está en América Televisión. Claro. Me da muchísimo gusto, Nico. Y hoy debutó Marcelo Merizalde en la televisión, en Nativa, con el partido entre Municipal y Deportivo. Tú sabes dónde salió Nico, ¿no? De tu academia. Academia de Fútbol. ¿Sí? Ya confesó acá. Una buena persona y un buen. Confesó acá y es periodista. Ya confesó. Tú me apreció. No me jodas. ESPN. Fue para tapar y ahora es periodista. ESPN apareció. Nico estuvo en la academia de Fútbol. Nico Ramírez podría lanzar tranquilamente su comentario diciendo: Yuliño, estuve en tu academia y me dijiste que tenía futuro en el fútbol. No, y era bueno. Ahora es un buen tipo. Era un buen periodista. No, Nicolás Ramírez. Ah, yo pensé que tú. Que me puteen siempre. Bien, y ahora no tenía futuro. Por eso así que felicitaciones. Marcelo. Gracias. Felicitaciones, gracias. Marcelo. Bueno, felicitaciones. Lance en la fija de la Champions, dice Estudios. Ganó el Muni, ¿no? 3-2. No, 3-2. Bonito. Buen partido. Emotivo. Muy emotivo. ¿Está bien? Su apanado a Marcelito, dice Hendrik. Velo. También. Y también lo que. Listo. Ah, también se afeitó. Esta barba horrible que tenía. Work. Done dice, ole, el castor, ole, el castor. Que te hagan una mejor. ¿No? Qué cámara esa, ¿eh? Una máquina de disparar fotos. Escopeta, ¿no? ¿Ah? A ver, Edu Ariza Gómez, pelao, sé que no te gusta hablar de la WWE, porque el diamante de qué va a ser hoy. No. No sale sin un rasguño. Y eso, es que, ¿sabes qué? Eso realmente es como la WWE, puro show. Es show. Claro. En la WWE es show. Pero con el diamante no fue show, ¿no? Sí, fue show. ¿Cómo que no? He visto el video, pero. No sale intacto. Pero mi. Foreman estaba subido de peso en ese momento. Ah, sí, un poquito. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Nico era arquero, por si acaso. Arquero, bien. Era arquero. ¿Y Nico qué es, negro?
¿Y Nico? ¿Nico? ¿Postdata? Postdata. Nico. No. CTM, CTM. Conocemos a la mamá de Nico. Sí. A ver. CTM, nada más. Nicolás Porras. No, algún día contaré algunas anécdotas de la pelea. Ojo, que el amante peleaba. Sí, claro, boxeador. Mucho respeto, boxeador. Mucho respeto. Nunca te peleé con el amante. Sí, no. Tú sabes que, escúchame, Raúl Mejía, que integró la preselección del 85, claro, y estuvo cuando se concentraban en el country, me contó de una pelea. Sí, la famosa contó, pelea, sí, de Leo Rojas con Julio César. De box. Sí. Sí. Ah, pero box. Leo peleaba. No, lo que pasa es que Leo no era boxeador, era karateca. Era karateca, pero había también pasado por Guante de Oro. Mm. Pero mechador. Hay una bronca famosa con Hugo Alianza, Leo Rojas. ¿Ah, sí? Que pegó a cuanto se pasó. Una bronca famosa de Hugo Alianza en los 80. ¿Leo era karateca? No sabía. Sí, sí. Sí, sí. Leo se llamaba Sí, sí. Sí, sí. Después el Cuto, que me lo encontré a días de la pelea, me dijo: "Oye, Mr. P, yo le he visto al Diamante en la práctica". No, el Diamante. Ha hecho guantes con Johnny Vega y mira que Johnny Vega boxea ahora. Sí, oh, sí, Mr. P, no sé. Yo tranquilo, ¿no? Después, ¿quién más me dijo? Bueno, perdón, ¿y cómo se dio ese porque evento? Porque este señor... ¿Cómo se dio? A ver, contame. Te explico. Lo que pasa es que yo en la mesa era el chevaristo de Fox. Ah, bien. ¿Qué se te ocurre? ¿Te hablabas como argentino? No. Sino que era el provocador de la mesa. Ah, bien. Era el provocador de la mesa. El picante. Entonces, el picante, digamos. ¿Qué pasa? Que Julito Peña, que era el productor de Fox, ponía temas que era un poco... O sea, decía... Incendiarios. Ponía, ¿no? La FIFA habló de... Mencionó a Teófilo Cubilla dentro de los 100 mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, decía. Y opiniones. Y llegaban a mí y me decían, ¿qué opinas tú de Alan Díez, que era el... No, Matías Vivio, que era el conductor. Decía, tenía una puta idea, ya estaba dirigido, ¿no? Claro. Ya estaba dirigido, ahí le habían dicho... Ah, Peter, Inca ahí. Y y me decía, Peter, ¿qué opinas del reconocimiento de la FIFA a Teófilo Cubillas? Y estaba Julio, Chemo, Ibañe y Yuliño, que era el candelero. Ahí te voy a decir el papel que tocaba Yuliño. Entonces, agarro y digo, bueno, para mí no es sorpresa, ¿no? Si Teófilo es el mejor jugador de todos los tiempos, viejo. Es el mejor jugador de todos los tiempos, a nivel de selección, a nivel de clubes. No hay discusión, Teófilo no tiene discusión. Y Matías metía la candela, pero tranquilo, ya, estamos preguntando. No, pero es que es el... Para mí no tiene comparación, Teófilo, viejo. 10 goles en los mundiales, es increíble pensar hoy que un jugador haga 10 goles en 3 mundiales. No hablar, no hay. Y el tipo cuando... Y no, pero... ¿Y qué? Y Matías metía candela. ¿Qué? ¿Y Julio César? Otro enorme jugador. Julio César, un crack. No, claro, pero tú me estás preguntando a mí sobre sobre la FIFA y para mí me parece absolutamente justa. ¿Cuál? ¿No? Y yo dije, no, es el 10 más goleador de fútbol peruano. No, pero... Entonces yo agarré y decía, revisa las estadísticas. Y producción buscaba las estadísticas. Dice, sí, mientras uno tenía... Ha sido superado recién por Paolo Guerrero, ¿no? El otro número 10 tenía 6 goles. Entonces no había comparación. Por ningún lado. ¿No? Y Yuliño, uy, ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso? Entonces, ya... Pelea. Pégale, Julio. Es cierto, Carlitos Álvarez, que era parte de la producción antes. Entonces, un día... Todos, ¿ah? Un día, Julio César iba a sus guantes de boxeo porque venía de entrenar. Porque él entrenaba boxeo. Y los tenía ahí y los exhibió, y bien, para que la gente... Y Eddie Fleischman agarra y trae una foto, y le dice, Julio, mira esta foto, esta linda foto. Tú que eres hincha de la U, me vas a la razón, y tú también. Dice, estaba el Cholo, Julio César Uribe. Ah, vestidos de la U. Y Germán Leguía, vestidos de la U. Claro, partido contra Boca. Ya ves, error. Es una foto de día, ¿no? ¿O no? No, de noche. De noche. No. De noche. De noche. Contra la Entonces, ahí viene la otra polémica. Claro. Entonces, Eddie le dice, mira, Julio César, mira esta foto. Y Julio César agarra y se equivoca y dice, sí, esa noche que le ganamos a Boca. Y yo agarro y digo, ¿perdón? O el Cholo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de eso. Yo digo, ¿perdón? Ahí empezó a dar. ¿Contra Boca? Sí, claro, le ganamos a Boca. Que también vas a discutir que le ganamos... El Boca de Maradona, perdón. El Boca de Maradona. Ruggeri y Gareca. Entonces, Eddie Fleischman agarra y dice, pero perdón, tú de todo quieres hacer polémica, pero Eddie se lo tomó en serio. Claro. Tú de todo quieres hacer polémica,
O sea, le digo, pero es que no quiero ser polémica. Yo voy con la verdad. Ese partido no es contra Boca. No, entonces, ¿cuál es? Ese partido contra la Católica. ¿Contra la Católica? Dice, contra la Católica, le digo. Y yo no soy hincha de la U, Eddie, por si acaso. Como tú comprenderás. Entonces, pero claro, ¿o no? ¿De qué equipo es este? De la U. Ya, entonces, yo no soy hincha de la U y sé más de la U que ustedes. ¿Qué? O sea que tú estás diciendo que Julio César, que ha jugado ese partido, tú sabes más que Julio César. Y Julio César dice, claro, ese partido contra Boca, le digo, no, ese partido te lo inventaste. Claro, te lo inventaste. Ese partido te lo has inventado. Yo dije así, claro. Ese partido te lo has inventado. Pero lo dije, joda, ¿me entiendes? Claro. Ese partido te lo has inventado. Figurado, no claro. Existe, le dije. No existe. Tú jugaste con el Cholo y con Germán Leguía contra la Católica y empataron 1-1 en el Estadio Nacional un día viernes. Día viernes. Amistoso, que fui yo. Pita tenía una memoria. Que fui yo. Sí, sí. Y este hombre ahora dice, ya, Julio, acá están los guantes. Mira, acá están por aquí, ¿verdad? Dale, duro. Esta mierda ya en una mesa. Se armó la pelea. Y vos, para no ser menos, dijiste no. Y Julio dice, no, ¿qué hace? No me aguanto un lugar. Dice, no me aguanto un rao, dice Julio César. ¿Qué? Le digo, ¿qué? No me vas a ver nunca. Nunca dejé bien, pez. Y ahí nació. Yo fui el lindo anécdota. Yo era el aguatero. Fueron al ring. A la moneda. No, fuera del ring. Yo fui el aguatero. Sí. Bueno, hablando de cosas lindas. Y lo digo en serio, por favor, muchachos. No, pero fue una decepción esa pelea. Hablando de cosas lindas, desde Barranquilla está Vanessa Almenara con nosotros en el primer enlace para Presión Radio de lo que va a ser el partido entre Universitario y Junior de Barranquilla. Vanessa, siempre es lindo verte, te mando un beso. Cuéntanos cómo se está viviendo ya esta previa del Junior Universitario en Barranquilla. Hola, Peter, ¿cómo estás? Un saludo para toda la mesa, un gusto estar en la Presión Noche. De hecho, tan noche que hoy tuvimos que mover la locación porque ya nos estaba botando del Hotel Universitario. Así que vine al lobby de mi hotel, estamos súper cerca igual. Hubo una especie de banderazo, pero algo muy chiquito, no como se esperaba. De hecho, habrán venido entre unos 60 y 70 hinchas, algo muy chiquito. Salieron los jugadores, pero algo bastante mesurado. Además, hay bastante seguridad alrededor. Pero bueno, nada, acá estamos para lo que es la cobertura del día previo del partido. Ajá, Vanessa, han llegado hinchas de Universitario para el partido de mañana. Sí, han llegado en bus varios que han salido desde el jueves. Es más, nos estuvieron escribiendo diciendo de que ya estaban saliendo para el partido, para llegar a tiempo. Esto es algo muy típico de Universitario, de seguir la ruta del campeón, y muchos acostumbran a hacerlo en bus, ¿no? Que lo hacen en provincia y acompañan al equipo cuando se van a torneos internacionales. Pero Universitario puso un vuelo comercial para hinchas socios o los que quieran comprar este vuelo y puedan venir facilitándoles, ¿no? Venir con un meet and greet, además, a ver el partido y seguir Universitario. Llegaron hoy, estaba programado para las 4:30 de la tarde, pero hubo un retraso en Bogotá y, bueno, han llegado alrededor de las 6:30, 7, cuando te menciono que ha sido este banderazo súper chiquito afuera del hotel de Universitario. Hay alrededor entre 70 y máximo 80 hinchas, al menos lo que he visto hoy. Esperemos que mañana lleguen un poco más, porque Junior les ha dado solamente 100 entradas a Universitario, que van a estar en Occidente Alta. Si es que ese aforo sobrepasa, van a tener que comprar los hinchas entradas locales. Y obviamente la seguridad, van a tener que hacer un despliegue un poco más amplio de lo que va a ser del espacio que le han dado a Universitario, a los hinchas en Occidente Alta. Ajá, bueno, es un partido que yo leía, bueno, veía a algunos colegas colombianos. Mañana va a presentar el Metropolitano una muy buena cantidad de espectadores, por no decir que va a estar lleno, ¿no? Sí, hasta ahora me dijeron que se han vendido algo de entre 23 y 25 mil entradas. Sí. Pasa que he estado viendo en Twitter que decían solamente se han vendido 9.000 entradas, pero esto no es así, porque hay 15.000 entradas que destinan para socios, que estas entradas ya están vendidas porque es para socios, entonces ellos tienen la entrada por default, ¿no? Van y les llega la entrada y estas entradas ya están para los socios. Después pusieron a la venta entradas generales, y esas entradas generales es donde hay, hoy se abrieron, y hay alrededor de entre 9 y 10.000. Entonces, haciendo la sumatoria, lo que me decían la gente de Junior, porque hoy hubo conferencia de prensa a las 11 de la mañana del técnico y de un jugador, y nos mencionaban eso, ¿no? Que haciendo la sumatoria de ambos, hay alrededor, hasta hoy, a la hora que nos dijeron, era entre 23 y 25 mil. Bueno,
Vanesita, ¿tenemos información ya del equipo titular que presentará Bustos mañana? Más o menos, sí. Hay un equipo delineado. Yo no creo que mueva nada de lo que va a ser o de lo que fue el partido con LDU en Lima, salvo la única pieza que para mí puede mover, y eso lo vamos a debatir seguramente con ustedes, es Valera, ¿no? La parte ofensiva. Porque el único jugador que recupera Universitario es Valera, que ya cumplió la fecha de suspensión que tenía del año pasado por Sudamericana en Conmebol. Ya puede jugar, ha viajado, ha entrenado hoy. Y vamos a ver si es que el profe le da minutos a Valera, hace la dupla Valera-Flores, o sigue jugando con Rivera y Flores, ¿no? Esa es mi única duda para mí, porque de ahí el resto sigue tal cual. Ahora, en medio campo, no está Cancha, pero sí iría con Concha, que ya lo ha hecho, ha entrado y lo ha hecho bastante bien. Para mí en medio campo va Ureña, Perejés y Concha. No creo que mueva nada más, y menos en la parte defensiva. Vanesita, nosotros teníamos la información de que probablemente vaya Murrugarra, y te lo preguntamos a ti, que cubres y conoces el mundo universitario, sí. Murrugarra y Ureña, ¿no? Y Pérez Guedes, esos serían los tres del centro, como siempre Polo por derecha y Portocarrero por izquierda. Doble seis. Es una opción, de hecho hoy tuvimos una entrevista con el profe Bustos, se lo preguntamos, obviamente no nos quiso decir, pero off the record más o menos estábamos conversando y nos dijo que podía ser una posibilidad en la formación que probaron hoy. Hoy hubo acceso a prensa, estuvimos los primeros 15, 20 minutos, obviamente con algo mucho más extendido que era calentamiento, por ahí un rondo chiquitito entre grupos, pero nada más, y de ahí tuvimos que salir. Después les voy a contar porque hubo una molestia también con el estadio en donde les tocó entrenar. Y sí, probó como jugar con Ureña, como en algún momento ha jugado con ambos de contención, pero esto generaría que esté un poco más retrocedido, ¿no? Y que no sale el partido. La otra que probó es, como les digo, con Concha, teniendo obviamente un poco más despliegue en la parte ofensiva, por ahí generando un poco más los espacios y buscando a Riveros con Edison Flores que puedan retroceder. También probó a Valera, pero no quedó al 100%. Obviamente esto el profe no ha definido aún el equipo y lo va a definir mañana en la charla antes de salir al partido. Si me preguntas ¿qué es lo que pensaría yo siendo Bustos? Yo creo que sí podría jugar, plantear primero el partido un poco más defensivo, porque Junior, si bien es cierto, viene de perder con América, pero puso un equipo B completamente distinto, el que no va a ser en Copa Libertadores. El equipo de Junior es el que vimos enfrentar a Botafogo, y es un equipo súper intenso que físicamente te agota mucho y que va a salir a presionar porque va a salir a buscar los tres puntos. Hoy en la conferencia de prensa, Enamorado y el profe Reyes dieron a entender todo eso en toda la conferencia, y luego pudimos hablar con los colegas que también nos comentaban lo mismo, ¿no? Buscando un poco más de información. Entonces, siendo Universitario defensivo o un poco más retrocedido con Murrugarra y Ureña, podría tener un sentido así, pero también quemas un cambio, ¿no? Buscando Universitario el partido. Ajá, a ver, dale, hola, Vanessa, ¿cómo estás? Saluda a Bruno. Cuéntanos, a esta hora básicamente va a ser la hora del partido. En verdad, dos consultas. Cuéntanos un poco el clima, porque es famoso el calor de Barranquilla. Y si pudo reconocer el estadio. Creo que ibas a hacer un comentario de la molestia que hubo. Sí, el clima es terrible. Es cierto cuando dicen que Barranquilla, cuando dicen el infierno de Barranquilla, terrible. Yo no sé si alguno de la mesa haya venido a Barranquilla, pero es real. El calor es terrible, es un bochorno constante, es como si estuvieses en un sauna todo el día. De hecho, por eso estoy acá dentro del lobby con un poco de aire acondicionado, pero aún así se siente el calor. Y por las noches corre mucho viento. Esto es algo que Universitario o le juega a favor o le va a jugar en contra. El viento es caliente, no es un viento que te refresca, es caliente y es bastante fuerte. Hoy Universitario entrenó 5:20 de la tarde, han terminado 6:30, 7, ya con bastante viento. Me parece que esa hora, más allá de que se retrasaron las salidas en el aeropuerto y por eso también se retrasó el entrenamiento, les sirve para probar el viento de Barranquilla y más o menos cómo puedan jugar mañana a las 9 de la noche. Si bien es cierto, esta hora baja un poquito, pero la sensación térmica es 33 grados, porque ahorita estamos entre 28 y 29, es lo que en la noche fluctúa, 28, 29, 30, y sensación térmica es 33, 34 grados, es súper, en verdad, abrumador el calor acá. Lo que les decía del entrenamiento, no han hecho reconocimiento de cancha, de estadio,
no a nivel metropolitano, han entrenado. De hecho, en este estadio también Ricardo Gareca entrenó con la selección cuando vinieron acá con Barranquilla. Pero claro, este estadio tiene algo que es muy particular. Ahí, bueno, a Carlitos le mandé unas imágenes de los entrenamientos. No se ve, pero el estadio se puede observar todo el entrenamiento por todo el perímetro del estadio. Son como, tiene puertas de maderas, con unas maderitas que tienen obviamente espacios entre ellos. Entonces nosotros estábamos afuera, todavía no había acceso, y veíamos todo lo que hacían. Y alrededor del estadio está llena de estas, o sea, todas las puertas alrededor del estadio son así. ¿Qué hizo Ricardo Gareca cuando vino? Habló con la policía, bueno, obviamente en conjunto con la federación, y toda la policía hizo un cerco perimétrico de una cuadra alrededor del estadio y nadie podía entrar, porque tenías que trabajar en privacidad. Hoy, esa fue una de las molestias, ¿no? Que cuando llegaron dijeron, bueno, si alguien de Junior decide mandar a alguien a que vea el entrenamiento, lo va a ver. Vanessa, sí, claro, tal cual. ¿Qué tal, Vanessa? Te habla el negro. Te quería hacer una consulta. La planificación para el regreso universitario... Regresan el miércoles en la mañana. Lo cambiaron porque en un inicio habían pedido al profe Bustos que sea, ni bien termina el partido, salir, pero decidieron por un tema de cansancio. De hecho, Universitario durmió en el hotel en el aeropuerto de Lima. Salieron a las 7 de la mañana en el punto de encuentro ahí en el aeropuerto, porque estaba hasta adentro. Pero ha sido bastante cansado, más el calor, es algo muy estrepitoso. Entonces decidieron que se regresen el miércoles por la mañana. Alrededor de las 10 de la mañana tienen que estar en el aeropuerto. Bueno, muy bien. Vanesita, cuéntame, y la expectativa de la gente, te habla mucho del partido, hay un reconocimiento, digo, desde la prensa, desde los colegas, hacia lo que está haciendo Universitario, hacia lo que está haciendo Bustos. ¿Qué opinan de Universitario en Barranquilla? ¿Sabes qué me sorprendió mucho, Peter? No ver tanta gente en la calle con camiseta. Es más, si te digo que vi a 2 o 3 personas con camiseta de Junior en la calle, exagero. No he sentido este ambiente de Copa, como tal vez estamos acostumbrados un poco más a vivirlo en Lima, capaz porque es la segunda fecha, la primera fecha de Junior de local, pero igual, aún así, ¿no? Porque habiéndole ganando a Botafogo, claro, hoy teniendo, o bueno, mañana teniendo la posibilidad de enfrentar a un rival directo y poder, estás en casa, ¿no? No vi nadie, de hecho al hotel de Universitario le hicieron un cerco perimétrico también como de media cuadra por lado, pero no había nadie, no había hinchas de Junior, y me sorprende porque obviamente Junior es 100% barranquillero y el 95% de las personas que vienen acá son de Junior. No vi ese ambiente, pero sí, a diferencia, por ejemplo, de la conferencia de prensa, sí, los colegas que estaban ahí, yo, bueno, fui con César Vivar y yo, que éramos los únicos peruanos, nos preguntaron un montón sobre Universitario, si estaban preocupados sobre Universitario, y algo que me sorprendió muchísimo, justo lo dije también, se lo comenté a los chicos de Estudio Fútbol en la tarde, es que el profe Reyes, el entrenador de Junior, ha observado detalladamente a Universitario y alrededor de toda la conferencia que tuvo hoy, lo mencionaba cosas como detalles de sí, Universitario cambió de técnico, estuvo con Fossati antes, el que lo sacó campeón, pero aún tienen la base del año pasado, que eso para él es súper importante. Mencionó que Bustos, para él le parecía bueno que haya seguido la misma línea de Fossati con la línea de 3, en donde el equipo se siente ya cómodo y los defensores lo entendieron por completo, no esa línea. Mencionó a jugadores que ya han venido de la selección a jugar, a enfrentar a Colombia, como Corso, Polo, Edison Flores. Y mencionaba detalles así durante, a lo largo de toda la conferencia. No hay muchos entrenadores que sean tan detallosos o que al menos lo mencionen en una conferencia, Reyes lo hizo. Y eso me sorprendió. Entonces, me da a entender que sí, obviamente, ha observado Universitario desde que salió en el sorteo de Copa Libertadores. El sistema... Otro detalle es que le pregunté, sorry que te corte, le pregunté qué era lo que más le sorprendía de Universitario o creía que era lo más peligroso, y me dijo el medio campo. Para él, a volante y el medio campo de Universitario, nos dijo que era vital y que iba a ser muy difícil para Junior tratar de romper esas líneas. Vanessa, ¿el sistema que va a aplicar el Junior va a ser el mismo que Botafogo o va a jugar más al ataque siendo local? Hasta donde pude sacar la información es que tiene el mismo planteamiento, pero va a esperar el trámite del partido a ver qué propone Universitario. No va a salir a esperar Universitario, claramente por lo mismo de la línea de 3, que tiene una muy buena construcción y el dinamismo con la parte ofensiva es súper buena. No va a salir a esperar,
va a ser la misma formación, pero van a jugar un poco más ofensivos. Van a ser mucho más verticales, de hecho. Sí, bueno, acá yo estaba viendo las declaraciones de Arturo Reyes también, y como bien lo dice Vanessa, ¿no? Habla, parece que tiene estudiado al detalle a Universitario, habla de Jairo Concha, habla del ingreso de Jairo Concha, sí, obviamente, claro. ¿No? Sí. Ha seguido el partido, habla del ingreso de Jairo Concha, que un poco le cambió la cara en el partido ante Liga Deportiva Universitaria, lo de Pérez Guedes y lo de Ureña. Vanessa, una consulta, te saluda Marco. Normalmente, ¿qué jugadores de Junior son convocados a la Selección Colombia? Bueno, ahorita está, Amoroso, que es, Enamorado, que es uno de los juveniles por lo que está apostando, mucho Junior, y también está Vaca, ¿no? Que es un jugador de Premier, que es un jugador que obviamente, al menos ahora en Junior, es uno de los que más, o el jugador principal de Junior, por así decirlo, ¿no? Porque varios colegas nos preguntaban qué opinión sobre Vaca, y bueno, yo le decía, claro, es un jugador súper importante de Junior, pero Universitario también, si bien es cierto, no tiene jugadores de nivel que con ese pasado, pero tiene jugadores de selección que han sabido enfrentar a Colombia perfectamente y que al menos en el trámite internacional no tendrían por qué tener problema, ¿no? Bueno, Vanesita, ¿mañana qué hora estás yendo tú al estadio? ¿Mañana a qué hora estás por el estadio? Mañana dan las acreditaciones a las 6 de la tarde, así que seguramente estaremos por ahí esa hora. Antes vamos a pasar por el hotel Universitario, vamos a ver si es que llegamos a tener la salida de los jugadores, porque bueno, ellos por protocolo tienen que estar hora y media antes del partido, protocolo Conmebol, pero en Barranquilla hay bastante tráfico. Se demoraron un montón llegando del aeropuerto al hotel. Lo bueno es que el estadio no está lejos, pero sí van a ser bastante precavidos. Ya les pasó en el partido con LDU, estando en Lima. Estaban programados para llegar a las 7, un poco antes de las 7, y llegaron casi 7 y media, ¿no? Casi al borde de la hora. Van a salir un poco más temprano, así que vamos a ver si podemos tener la salida de los jugadores y ahí con las mismas nos vamos al hotel igual. Bueno, Vanesita, por aquí alguien me pasa la información, dice que si mañana gana la U vas a hacer los pasitos que hiciste cerca de la estatua de Shakira. No, falso. Seguramente fueron los chicos de Estudio Fútbol ahí, chato el portal que me estaba fastidiando, pero no, amigo, no creo que haga esos pasos. Bueno. Yo bailo como Shakira. Ajá. A ver, sí, yo creo, el reto tiene que estar ahí en la mesa. No, pero es más lindo verte a ti. Sí, claro. Es más lindo verte. Peter debería ponerse esa peluca rubia que se pone y debería salir a bailar con Shakira. Yo. Bueno. Sí, bueno. Tú. Okay, acá ya tenemos un rubio. Bueno, si gana la U, yo te espero espero tu vuelta y bailamos, hacemos el baile de Shakira aquí en Apresión Radio. Ahí está. No, me fui. Vanesita, siempre es lindo verte, te mando un beso y mañana estamos en contacto otra vez. Gracias, chicos, un gusto estar con ustedes en la mesa de Apresión Radio también en la noche. Así espero que bueno, no sea la última noche. Que nos volvamos a encontrar, seguramente. No, espero que no. Seguramente post partido por ahí nos podamos alcanzar. Vamos a ver cómo resulta. Ok, un beso, Vanessa, cuídate mucho. Chao. Bueno, un beso para todos. Chao. Suerte. Chao, muy bien. Me sorprende lo de Vanessa, el hecho de que dice, la usa a buscar el partido. Ajá. ¿Sale a buscar el partido? No, Junior dijo que lo salía a buscar. Pues yo le dije qué sistema va a utilizar. Usted se quedó sorprendido, creo, con la belleza de Vanessa. Bueno, porque yo le quería preguntar si firmaban el empate y ahí nomás se empezó a decir que no, Universitario sale a buscar. Sí, ¿no? No, bueno. Otro de los jugadores que estuvo en el banquillo en los partidos contra Rumania y España es Gabriel Fuente, el lateral izquierdo. Hizo gol. Hizo dos goles ahí. Correcto. Un tema buen jugador. Un equipo joven también. Hay muchos jugadores jóvenes. No, y con Reyes hay una situación muy similar a la que se vio el año pasado con Franco Navarro en Junior. Porque Junior arma un plantel el año pasado y no se le daban los resultados. Y a Reyes lo querían volar. Sí, como Franco el año pasado en ADT, digo. Claro. Ya estaba todo, incluso se buscaba el reemplazo y todo, y Comesaña, que tú sabes que es el que entra y sale, claro. Ya estaba listo el hombre. Y sin embargo, Arturo Reyes lo lleva a Junior, sí, a lo más alto, ¿no? Es un poco imagen, lo que pasó, ¿no?, el año pasado, sí. Sí. Te lo doy. Estas son imágenes que ha mandado Vanessa. La verdad que... ¿No es el Metropolitano? No, es otro Es el que comentaba, ¿no? Sí.
Ahora, perdón, por protocolo, ¿no se le tiene que dejar reconocer el gramado a los equipos? Sí, supongo. Protocolo, ¿no? Sí. Sí, claro. Pero lo que he entendido es que no quieren por lo que hay mucha visibilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, no podría trabajar tranquilo. Pero vos sabés que un día antes no trabajamos nada. Sí, claro. Sí. Pero bueno, un día antes es que por eso mismo de repente no esto han... Salvo que lo puedan hacer mañana, ¿no? Un rato. No, ya no. Para conocer el piso. Para caminarlo. Sí, ojo que Gareca, y lo digo porque yo he cubierto varios partidos, Gareca el mismo día del partido también hacía... Sí. Cosas sueltas. Claro, sí. Lo que pasa es que en Barranquilla no creo que te expongas al calor de salir a la mañana, ir a moverte. Claro. Considerando tú jugaste con la U en Barranquilla, sí, ¿no? Sí. 1-0 perdimos. Mal. El 2000. Nos ha ido mal en Barranquilla siempre. El 2001. Sí. Empataron 1-1. Empataron 1-1. Sí, pero yo no estaba allá, pues. Tú no estabas. Creo que jugamos con la selección también, en Barranquilla. Sí. Con la selección. Gol de Pereda. Claro, ganan con gol de Pereda. Claro. O sea, Barranquilla tiene dos episodios maravillosos con la historia del fútbol peruano. Claro, el gol de Pereda y el gol de Oreja. El calor es tremendo. Adorno de comentario. Yo estaba acostumbrado que es muy similar a lo que pasa en Bahía, pero con más bochorno. Después tuvo un 5-0 en contra. También. Sí, un calor. Claro, eso lo pusieron de día. Ese partido con selección, pero era 2 de la tarde. 2 de la tarde con tremendo sol. Ahora, el momento que vive Vaca. Claro, es también a considerar bastante. Sí, claro. Porque es como poquito lo de Germán, el fluminense Germán Cano. Con la edad, y es más, ya de por sí joven, era un gran jugador en Europa, pero con la edad se asentó en Sudamérica muy, muy bien. Así que para mí va a ser lo más peligroso que hay en Junior, junto con también lo de otros jugadores, Amoroso. Caicedo. Enamorado. Todo el mundo le dice Amoroso. Todo el mundo enamorado. Chará. Amoroso es él. Caicedo, Chará. Tienen buenos jugadores. Habilidoso. Bien. Yo vi por el año pasado. Había uno también a Perú. No sé cuál fue. Le metió un baile a Botafogo en Brasil. Pero fue un baile. ¿Tú has visto? En general, los equipos colombianos son de buen trato de pelota, de una pelota ofensiva. Y físico, además. Y agregarle a esto que mañana van a tener, además de la localía, que supongo que va a tener el público a favor, el tema de calor. Ahora, sí, hay un jugador en la U que en liga colombiana y contra equipos colombianos se desenvuelve bien, que es Ureña. Ha jugado en Tolima. Claro, en Tolima, y creo que ha sido con Tolima que ganó el torneo o fue su campeón. No, una de las dos. Ahora fue destacado, muy destacado. Ibagué también es calor, ¿no? Marco, en la época que jugamos... Ahí sí jugaste. En la época que jugamos ahí, ahora la cancha es un poco más rápida, más dura. Antes era pesada, claro. Ya aparecían los chimpunes ahí con calor. Y nuevamente llovía también. Y es el combo, ¿no? Cancha calor, cancha... Llovía, barrosa, la cancha. Fuimos entrenando. Levanta la humedad. Ya comía pierna. Con el entrenador. Y te ahoga. Claro. Jugaste ahí, negro, también, ¿no? Claro. ¿Cómo comía piernas en esa cancha? Ahora también. Me quedé pensando en lo que estaban diciendo y con un material que me mandaron hoy, me quedé pensando, ¿qué nos convendría jugar? ¿Cancha como las de antes? Sí, ¿cancha como las de antes, que se jugaba un buen fútbol? ¿O cancha como la de ahora, que están provocando muchas lesiones? ¿Quieres que sea sincero? A mí me gusta más la cancha de antes. Particularmente. Que ahora, y a comparación de antes teníamos los toperoles y los tapones redondos. Uh-huh. Ahora hay tapones así. Hay para todos los gustos. Sí, hay todo. Y me parece del día. ¿Eh? ¿No? No, y claramente, solo que estoy viendo. Es a raíz de los zapatos, te lesiona más, negro. Pero también el estado del campo. Más, más duro. Es más duro. Más al ras. Es más al ras. Y con toperoles te corres mucho riesgo. Y el defensor tiene que jugar con toperoles. En nuestra época. ¿Quién jugaba con toperoles de aluminio? Los defensas, que eran 15. El 6. Y defensa, o cuando llovía. Si no llovía, de media cancha para adelante, todo el mundo con goma. Ahora todos juegan con toperoles. Todo el mundo está jugando con aluminio. Yo el único lugar donde me ponía toperoles de aluminio era cuando jugaba en Cusco. Pero después, mucho lesionado. Después acá llovía. No. Dependía de partido aluminio. Yo estaba pensando... Ahora no, todo es aluminio. Más allá de esta cuestión, que por supuesto es valedera, porque además ustedes jugaron, a mí me parece que tiene que ver mucho con la exigencia de los entrenamientos y con la intensidad que tienen los partidos, ¿no? Que son muchas veces mucho más batallados, mucho más peleados que jugados. Para mí es un combo, Cheva. No, seguro, eso seguro, tiene seguro, razón, seguro, lo que seguro, yo digo seguro, también, sí, totalmente, y agregale estos entrenamientos preventivos, que los preventivos, que viste, a veces no lo haces bien de la manera correcta. La teoría de que... Yo tengo esa teoría para mí, que el jugador a veces hace 10 de un lado. Por sacar la vuelta. Claro, por sacarle la vuelta a veces de querer terminar rápido, el músculo no trabaja bien, tenés más fuerza en una pierna que en otra. ¿Me explico? Sí, totalmente. Eso es capaz que falta de profesionalismo y también
agregarle al combo de lo que estamos diciendo nosotros. Porque, un poco, el calendario de repente hoy es más exigente, pero igual en la época de ustedes también se jugaba domingo, miércoles. Sí, o sea, Copa y campeonato. La calendarización era parecida. ¿No? Menos favorito Junior, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, seguro. Cinco seguro. Veces por local, no, por local. Viene de ganar a un rival. Lumpa, de cinco veces, 1.70 para Junior. Y 3 puntos el empate. A propósito de apuestas, te apuesto. Vive tu pasión todo abril con ganancia adicional. Apuesta por los equipos de la Liga 1, te apuesto en las copas internacionales y ganas hasta el 100% más. Regístrate en teapuesto.pe. Te apuesto tu pasión en todo lugar. Celebra la emoción del fútbol y alienta a tu equipo hasta el final con el sabor peruano de Santiago Queirolo, porque es la barra el corazón del fútbol y tu pasión el motor de cada partido. Celebremos juntos con la barra, celebremos juntos con Santiago Queirolo. Tomar el día sea alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Si estás por la Panamericana Sur, kilómetro 13, Lalo Grill. Espectacular. No sé si tienes algo, Lalo, para poner acá en la mesa. Tranquilo, Carlito, solamente para poner en la mesa. Tranquilo. Tenemos pique. Además, somos especialistas en carnes al Gonzalo. Rías, tenemos piqueos. Comida fusion, hamburguesas artesanales, pastas y una carta súper variada. ¿Dónde encontrarás? Acá está mi hermano Lalito. Espectacular. Agárrenlo a Gonzalo. La tercera ronda ya. Tercera ronda, ¿verdad? Hamburguesas artesanales, pastas. ¿Ah? Lalito, el domingo somos pastas a la huancaína. De todas maneras. Una carta súper variada donde encontrarás de todo. También podrás disfrutar de los mejores cócteles de autor y clásicos. Happy Hours. Todos los días de martes a domingo. Atendemos en mesa y por delivery, llamando al 935-163508. Si van de parte de Apresión a mi local, tienen el 20% de descuento. Y si llaman de parte de Apresión, 20% también. Bueno, ya. Del 2019, deleitando paladares. Lalo's Grill, siente lo diferente. Marcelo te va a llamar de la cancha. Cerro Porteño Alianza, muy parecido. También. Cerro Porteño Alianza, muy parecido a Universitario. Sí, son clubes similares. ¿Tienen un estadio? ¿En dónde juega Cerro Porteño? ¿En La Olla? ¿En La Olla? No sé lo que es el estadio que hicieron. Hicieron uno. Yo fui en La Olla, pero era un horno. Mejoraron. No, pero ahora lo ampliaron. Un espectáculo. ¿Ah, sí? Antes era. No, que hizo Cerro. Ese se te comía pierna en la cancha, más. Defensor de Chaco también te comía pierna como loco. De Puerto Sajoña. Pero era mejor, era el New Camp al lado del otro. La olla era la as. Pero era horrible. La olla ahora tiene una bandeja superior y tiene otra acústica. Muy lindo. Respecto de. Muy lindo estadio. El defensor es como la cancha Alianza. Te va a gustar, Peter. Con la cancha Alianza. Sí, bueno, vamos a estar el miércoles ahí en el estadio La Olla, el estadio de Cerro Porteño. Sí, bueno, siempre íbamos. El segundo club. La Alianza fue temprano. Ese estadio lo remodelamos ahí, Peter. Sí, juega. La olla la nueva. Nuevo. Creo que 5 y media fue Alianza, ¿no? Sí. Igual, el calor de... Sí. A las 5 en punto juega Alianza, y sin Arregui y sin Gaby también. Sí, pero Costa. Terminemos el tema universitario. Ah, sí. Dale. Terminemos el tema universitario. Peter, a mí me parece que el tema de poner a Murrugarra o a Concha, me parece que tiene que ver con la propuesta final de Universitario, ¿no? Si va a salir a aguantar, me parece que va a sumar a Murrugarra. Y si va a salir a buscar, que yo no creo tanto, que salga a buscar, teniendo en cuenta que se va a terminar ahogando y se puede quedar sin pierna, le pondría Concha, ¿no? Y Concha que no, a ver, se perdió el partido con Liga porque llegaba con inconvenientes. Pero entró bien, ¿no? Entró bien, entró muy bien, pero no está al 100% físicamente, ¿no? Aparte, me parece a mí que es un partido más para pelear que para jugar. Correcto. Según las condiciones. Para contrarrestar. Un ingreso. Yo creo que, la U tiene que salir primero, como dice el negro, a contrarrestar, a neutralizar. Y a partir de ahí ver qué hace. Exacto. Si seguimos aguantando la pelota o si vamos y atacamos y metemos la mano. No, el tema es que no le hagan el gol rápido porque ahí cambia. Te cambia todo el panorama. No. Pero una de las virtudes que tiene esta U. Sí, es que defiende. Por supuesto. La solidez defensiva. Perdón, que le hagan o no le hagan, no tiene que ver con la cantidad de hombres que deje siempre en su propio campo. Y en este sentido, lo que siempre digo, cuando sales a atacar, te vas a dejar espacios, ¿no? Pero eso va a depender también cuánto te deje el Junior. Claro. También, por porque supuesto. Junior capaz que te deja Vaca con... Chará. Enamorado. Caicedo, Chará. Todo depende de la cantidad.
siempre creo, tiene que contrarrestar, yo creo que, uno sobrando. Yo creo que va a ser un Junior que le va a proponer mucha intensidad, ¿eh? Va a jugar justamente con esto de la localía. Exactamente, de esto de que se ahoga el rival. ¿Sabes qué? Quiero ver, cuando empiece el partido, las posiciones tanto de Portocarrero como la de Polo. Porque normalmente cuando juegan en Lima son dos delanteros más. Sí, sí, seguro. Quiero verlo, saber cuál es la ubicación. Para mí eso es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Porque eso va a marcar que luego termine defendiendo con 5 o con 3. Exacto. Y ellos bajan y hacen este movimiento que tiene que ser rápido, si no, a la U lo van a dejar prácticamente regalado atrás. Universitario ya tiene una gran ventaja, que son los 3 puntos que ganó. Ahora va por un punto. Un punto, un empate allá. Igual es muy útil. Yo entiendo el momento del Tunche, ¿no? Y todo lo que se está hablando de él, pero yo creo que es más para que inicie Valera. Para pelearla. Para pelear, o sea, para incomodar y después darle. Y el Tunche, claro. Porque en Tunche cada vez que he entrado también lo ha hecho bien. Pero Marco, está en su momento, Tunche. Sí, está bien. Está dulce, está dulce. Está en estado de gracia. Está en estado de gracia. Pero Valera cuando entra no es lo mismo que cuando entra Tunche. O sea, mejor ingreso tiene Valera, correcto. El Tunche. Marco, el Tunche. Yo vi jugando el Junior. Y Junior maneja muy bien. ¿Y sabes por qué te digo juego aéreo en defensa? ¿Por qué te digo también, yo prefiero el Tunche? El juego aéreo en defensa, Valera. Vallejo. Junior maneja muy bien la pelota. Tiene jugadores muy habilidosos. Entonces, yo creo que Tunche ahí va a ser más importante. Universitario que tiene. Si pierde la pelota, para ellos va a ser más complicado. Sí. Universitario tiene que tener la pelota, esperar y tener la pelota, gastar el balón. ¿Qué es lo que más le cuesta? Es lo que más le cuesta. Entonces, Julio, si pone a Valera solo guerreando... Claro. Julio, yo creo que tiene más juego Junior, pero Universitario es un equipo más equilibrado. Es sólido, ¿no? Es más sólido, equilibrado. Y del medio hacia atrás te da una sensación de mayor seguridad que, por ejemplo, Alianza, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es Copa Libre, es otro... Hay que jugar de otra manera. Liga, es otra manera. De otra manera, ¿no? Es otro físico... Claro. Claro. Rival, sí, claro. Con esto no quiero poner pero, parches, ¿no? Pero físicamente hablando, ¿qué tan lejos estaba esta LDU de este Junior de Barranquilla? Pero es otro escenario. O sea, el condicionante de lo que es el calor y todo eso. El tema de ese calor, el calor. Distinto, pues vas a ser visitante. Y el ambiente que se vive, ahí hay que tener la pelota. Si tú pierdes la pelota rápido, te aplasta. Sí. Hablando de perder pelotas, Dayanita cuenta oficial, dice: Yuliño, te quiero mostrar mi Tunche. Dice. Pero no te pongas el negro. ¿Qué te pasó? ¿Estás sacando la vuelta? Ya la dejé. Se acabó. A ver, Vilches Lazo dice: con lo visto contra Botafogo, Junior puede salir confiado y ahí la U podría aprovechar, ojito a eso. Junior va a salir a ganar. Junior va a salir a buscar. Quién sabe que si gana Universitario ya pone un pie adentro. Rival directo. Tal cual. Hace 6 puntos. Se va a 6 puntos. Ya eso te pone casi con un pie. Y ganó a Botafogo de visita y ganar de local. Claro. No, es un rival directo. Josué dice, lee los comentarios, pelado. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Me la estoy rajando? ¿Qué te molesta? A ver, Fabio Vice dice, pelado, ¿qué opinas que hoy en Raw... The Rock le dijo a Cody, no he terminado contigo, recién estamos empezando. ¿Qué opino? Que sigue siendo un show. Pero se van a pelear más adelante, o sea. Que se enfrente mañana, pasó, me chupo un huevo. Para la hueva que interrumpen, carajo. Estamos hablando de Junior y me... Harney, me pregunta para Buitre Viejo. ¿Qué chucha es Junior? Dice. Junior juega bien. Junior es una planta, creo. Pero está buena esa, está buena. Mr. Pita, adivina qué falta, qué vocal falta. A, E, I, O. Qué hueva. Hasta ahora volvemos. José Jorge. Bravo. No, lo que pasa es que un muchacho, yo respeto a todo y me presto a todo. Un muchacho en la previa de Trujillo me dijo, bien, me reí, ¿qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? Su chamba, hermano. Está bien, yo respeto porque el hombre genera, hace su contenido. Está bien. Yo lo tomo de buena onda, hermano. Yo no me pico nunca. Más de 15.000 amorosos y enamorados. Ahora Universitario tiene una ventaja, ¿no? O sea, llega con los 3 puntos, la moral en alto. Eso es muy bueno, arrancar comenzando una Copa Libertadores. Ah, bueno, Junior también es lo mismo. Imagínate si hubiese sido con un empate o una derrota. Por eso estoy diciendo, llegar con una victoria encima ya te damos una tranquilidad mayor. Pero Junior sale a matar en este partido. Junior va a salir a buscar. Como todo equipo colombiano, todos los equipos colombianos que juegan ahí van a salir a buscar. Aparte, los equipos colombianos como los peruanos no saben jugar de otra manera.
Sí, no, siempre al ataque, ¿eh? La propuesta es esa, siempre. No, y de locales, ¿no? Claro, y de locales, estadio, ni te además, cuento. Y más ahora que tienen tres, van a querer sumar seis. Sí, sí. Hablar. Son locales. Son locales. Ahora, Universitario, me parece que un empate, claramente, pero ni perdiendo deja de tener chances para seguir pasando. Ni perdiendo. Claro, los tres puntos, pero son de oro. Son de oro. La única es pelear los nueve puntos. Siendo realista, siendo objetivo, siendo realista, los nueve puntos. Y ahí ya veremos qué pasa. Aún perdiendo mañana puede tener la esperanza de sacar un punto más de visitante y definir los seis puntos en Lima. Que viéndolo objetivamente no sé dónde, pero hay que ir a buscarlo. Junior y Botafogo. Botafogo la siguiente semana. La otra semana. Y de ahí otra Botafogo, vez vuelve con los dos equipos. Ahora Botafogo, llegó el nuevo entrenador de Botafogo, portugués. Arthur. Y nuevos jugadores. Arthur Jorge. Es el que dirigía a Flamengo. No, es otro. Es Jorge Jesús. Antes era Jorge Jesús, ahora es Arthur. Marcelo. Es un portugués. Juega el martes la U, pero después juega el 20 y pico. No juega la otra semana, creo. ¿Ah, sí? Libertadores. Libertadores. Dos semanas de Libertadores. 15 días. En el medio tiene dos partidos. Está bueno, ¿no? Hay una para la Liga. Sí. De Liga. Juega con el Boys. Juega con el Boys el sábado, en la semana larga. Pero le va a dar tiempo para recuperar. Le da tiempo. Sí, sí. Pablo Medrano dice, Mr. Sexomanía, ¿cuál es el oso más malo? El mafioso. Chiche Violillo. Me gusta. Pero es buena el chiste. Está buena el chiste. Pasen la fija de la Champions, pelado sopero, dice Carlos P. Bueno, mañana el City tiene un amistoso. Mañana. No juega Walker. Mañana City, Real Madrid. ¿Cómo queda? Es un partido parejo. ¿Dónde es el primer partido, Peter? Madrid. Para mí, finalmente pasa el Madrid. Un saludo para Rafael Álvarez, con mucho cariño. Rafael Álvarez. Seguidor del programa. Peter. Que lo haga Gonzalo Yuliño también, dice. Ajá. Para Rafael Álvarez. Para mí es Real Madrid. ¿Qué cosa? Un saludo. A propósito de saludos. Rafael, mi hermano. Plata, ¿quién? Un abrazo y un beso para Domira Hurtado por su cumpleaños. Fanática. Rafael Álvarez también. Escúcheme. Un abrazo. ¿Han terminado de cantarle feliz cumpleaños? Van a partir la torta y están viendo a Presión Radio. Bravo, abrazo. Qué grande. Domira Hurtado. Felicitaciones. Felicitaciones. Bien, bien, bien. Pásala bonito. No, hicieron una pregunta acá, Peter, si Botafogo jugó mal. No jugó mal, jugó pésimo. Pésimo contra Junior. Junior le pintó la cara, le metió un baile. Por eso que salió el entrenador, está entrando otro entrenador. Y ahora se está recuperando tres jugadores que son... Que, la temporada pasada eran figuras. Ahora en Brasil es brasileño o portugués o argentino. Pero de ahí no, ¿no? O sea, los que están llegando para técnicos. Sí. No, pero igual, más allá del autocrítico del Botafogo, o sea, Junior también tiene méritos de haber doblegado a este equipo brasileño. Es que por más cuestionamiento que tenga. No, pero Juninho dijo la semana pasada algo que es cierto, que no sé si muchos han reparado, que Junior tiene más rodaje. Y en cambio los de Botafogo todavía están como armándose. Es un equipo, en construcción. Botafogo estaba con muy buen equipo. Botafogo estuvo con muy buen equipo. Mientras estaba el portugués, el otro. Ah. Y Botafogo sacó 13 puntos en el Campeonato Brasileiro y está para salir campeón. Eso cuando sale el entrenador y va a entrenar en Arabia, y entra San Poli. Portugués, claro, pues, y entra uno. No, levantó, pues. no entra Thiago, entra uno. A ver, le digo, interino. Pero que demoró un buen tiempo, pero no funcionó. Claro. Ahí entra otro, no funcionó. Ahora, ahí viene es Thiago. Increíble cómo se le escapa la liga. Cambió como 5 entrenadores. 13 puntos de ventaja. 13 puntos y perdió el campeonato faltando. Y quedó quinto al final, creo, ¿no? Sí. Quedó sí, Copa Sudamericana, ni Libertadores de rojo. Se quedaba claro. Negro, es una derrota que marca tu carrera. No, y ahora viene la peor parte. Claro, el campeonato carioca, Flamengo acaba de salir campeón ayer. Botafogo quedó en quinto en el campeonato carioca. ¿Sabes qué? Quedar en quinto en el campeonato estadual. Ese es el estadual. Pero, Juliño. Es normal que quedes cuarto o quinto Botafogo porque tenés a Flamengo, claro. Fluminense, Vasco. Es un torneo muy duro. No, Palmeiras de San Pablo. Está bien. Estamos hablando del campeonato estadual de Río. Eso era Santos con Vasco y otros equipos. No, yo sé. Tenés Fla-Flu. Tenés Vasco, tenés Botafogo. Pero lo que capaz yo... que siempre aparece uno. De un equipo que hace menos de un año. Era puntero de campeonato brasileiro, com 13 pontos de ventaja, e termina quinto no estadual e quinto no Brasileirão. É uma coisa louca. E faltavam 10 fechas. Sim.
Es verdad. Y perdió, ¿sabe cuántos partidos consecutivos? Sí. 11. Ah, 11 partidos consecutivos. 11 partidos consecutivos. Perdió cuando era puntero. Perdió. No, chao. Y después no ganó con Thiago. Y no ganó tampoco, no, nunca. No ganó con Thiago. Y Thiago se empezó a pelear con todo el mundo y chao. Sí. Flamengo salió poco, campeón, ¿no?, invicto de campeonato carioca y sufrió un gol. Católica de Chile. Thiago Núñez echó por la Católica. Católica de Chile. Ironías de la vida, que él decía que en Brasil los técnicos duran poco y él deja Cristal. O sea, decide no renovar con Cristal, se va a Botafogo y justamente pasa eso, pues no. O sea, no le dieron el tiempo. Marcelo, en Brasil es un peligro. Dura poquísimo. Él lo dice. Pierde dos partidos y te saca. Sí, por eso yo no dirijo en Brasil. Mira, Peter. Salió campeón Grêmio. Mira, en Porto Alegre. No digo nada. Peter, en Porto Alegre, Grêmio, si no me equivoco, ganó 7 temporadas consecutivas. Palmeiras em São Paulo, Flamengo em Rio, e Bahia, que City, o grupo City comprou o Bahia há um ano e meio, fortaleceu, e está Everton Ribeiro, está aí, ele Vitória ganhou o campeonato. Em Minas Gerais ganhou o Atlético Mineiro, ele meteu 3-1 no Cruzeiro. El equipo es negro. Lo que a mí me llama la atención, y ustedes como brasileros lo tienen muy naturalizado, es que al descenso se va cualquiera. Esto no pasa en Argentina. Es que es la liga más competitiva de Sudamérica. No hay. Grêmio era campeón de la Copa Libertad. No hay promedio. Cruzeiro es el último. Chao. Los cuatro últimos se van. Punto corrido. Va ganando y va a sonar. Los cuatro últimos se van. Pero Juliño, ayer un seguidor escribió, y no es por encender la polémica, no es por joderte. Yo escuché lo que dice. Pero dijo, ¿y Santos entonces por qué lloran si no se están yendo al descenso? Si no se están yendo a la segunda, ¿por qué lloran en Santos? Porque nadie quiere estar en Serie B. Todo el mundo quiere estar en una Serie. Pero la Serie B es un castigo, entonces. Claro, por supuesto. Claro. Futbolístico, obvio, sí, porque es una liga de la Premier. ¿Entonces es primera o segunda la Serie B? Pite. Para mí segunda, sí, dije, claro. Por eso es lo que estoy diciendo. Ya, bueno, pero es el A, el B y el C. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es Santos equipo de qué división? De la A. Ya, está bien, pero en Argentina pasa lo mismo. La primera. Bueno, yo nací ahí. Yo sé, pues, Juliño. Escuché eso, por favor. Sabemos que Santos es un equipo de primera, Brasil segunda, Perú. ¿Sabés qué niveles? Pero por lo mismo que tú has nacido ahí. Pero el jugador de Santos que ha nacido en Brasil también, no tendría por qué llorar. Obvio que va a llorar, Peter, porque todo mundo quiere estar en la Serie A, que es la serie más cara de Brasil, donde están los mejores jugadores. En la Serie B hay muy buenos equipos también. Eso no es una discusión. Pero nadie quiere bajar la Serie B. ¿Tú quieres bajar la Serie B? Ya lo dijo. Pero viene a ser la segunda. Y hay equipos que bajan, mira. Hay equipos como el Avaí que casi bajó a la Serie C. Claro. Pero viene a ser la segunda. Cuando tú llegas, claro, puede llamar como segunda Serie B. Pero cuando tú bajas realmente a segunda división en Brasil, cuando bajas en el regional. Tú llegas en último en la regional, ahí bajó para la segunda división de Brasil. Pero jugar en la B no deja de ser un descenso. No deja de ser un descenso. Porque Santos puede estar en Serie B, pero es equipo de primera. Llámalo como quiera, pero cuando juegas en la B es un descenso. No deja de ser un descenso, pero Santos está en la Serie B, pero es equipo de primera. Pero ahí va a jugar con Ceará, con Sport Recife, con Paysandú. El sentimiento en Argentina. En Argentina hay una categoría que es la primera C. ¿Qué es la tercera? Y claro, vendría a ser la tercera división. Claro, no, perdón, la primera es la cuarta. Tenemos la D. El sentimiento de descender, Santos descendió. Y la B, Nacional B. Claro, y primera división. Supongamos que son todos primera. Él habla Nacional B. Claro. Juliño, en Argentina son todos primera. Primera B, primera C, primera D. Son todos primera. Son categorías. Voy a explicar para que usted me entienda. Si Flamengo en campeonato regional baja para la segunda división, claro, va a ser un equipo de segunda división jugando en Serie A de Brasil. Claro. ¿Entendiste o no? Claro, pero es un equipo de, ahí dice, Flamengo está jugando en la segunda división, claro, pero sigue en la Serie A de Brasil. Claro. Semánticamente es lo mismo, pero futbolísticamente es inferior. Claro. ¿Se entiende ahora? Exactamente. ¿Se entiende? Ah, okay. Bien, listo. Es una categoría... Claro. Bueno, futbolísticamente es inferior. Vive tu pasión todo abril con ganancia adicional. Apuesta por los equipos de la Liga 1, te apuesto. Y en las copas internacionales ganas el 100% más. Regístrate en teapuesto.pe. Te apuesto tu pasión en todo lugar. Bueno, muy bien. Gracias a los más de 15.000 dispositivos conectados. Bien, bien. Mañana vamos a tener nuevamente el enlace con Vanesita. Después del partido. ¿Qué van a traer mañana? Mañana después del partido. Bueno, mañana va a haber todo. ¿Hay comida? Mañana salimos después del partido. Mañana salimos después del partido. ¿Hay pizza? ¿Qué hay? Sí, bueno, Lalitos Grill ha prometido que mañana está de nuevo con nosotros. ¡Vamos, Lalito! ¡Vamos, eh! ¡Comida gratis, Castor! Mañana. Honesty.
Gonzalo, ¿qué tal que te va con la bicimoto? Está feliz. Aclarando que no es canje, ¿no? Un hombre nuevo. Bien. Los vecinos están felices, güey. Lo que pasa es que el asiento estaba muy arriba. Ajá. Y te sacaste la mierda. No, y las llantas son muy altas. Ya. De para trepar a la bicicleta era un puto. Pero no se regula. Tenés que bajar. No, y los aductores me han comenzado a doler. Ya bajé el asiento. Bajaste el asiento. Los aductores no podían ni caminar. Los riñones, claro. Los aductores. Pero ya bajaste. Ya bajé. Ya estaba como cañón. O si quieres, saca el asiento y te sientan de palieta. Cuando tú lo quieras montar. Cuando invites a Chuliza. Vámonos. Ahí ponemos ese potato. Le malogro el asiento. Muy bien. Bueno, mañana Lalo Grill ha dicho que va a estar con nosotros también para el partido. Ya lo saben. Lalo Grill, hagan sus pedidos al número. A ver, a ver si me ponen de nuevo el banner de Lalito Grill. Que, hermano, se está portando 2 días seguidos. Carrito Salga, por bien, favor. Bien ahí. Sí, dos días seguidos. Te voy a dar el cilindro. Mañana tu chaufita con Checho Cilindro, ¿puede ser, no? Ah, claro. Bueno, mañana, ahí está. Mañana, te voy a dar mi dirección. Mañana para todos, mejor su chaufita con Checho Cilindro. Claro. Buenísimo. Claro, ahí está. Perfecto. Perfecto. Mañana te voy a dar mi dirección. Carritos Jalán Quinalitas. Luana necesita comida, Lucas necesita comida, yo, Brenda. Chaufita. Bueno, si estás por la Panamericana Sur, kilómetro 13, Lalo Grill. Es una parada obligatoria para los amantes de las alitas, así que las mejores alitas de Lima las tiene Lalo Grill. Además, somos especialistas en carnes al cilindro y parrillas. Tenemos piqueos, comida fusion, hamburguesas artesanales que son así de este grosor, como te encanta. Pastas y una carta súper variada, donde encontrarás de todo. También podrás disfrutar de los mejores cócteles. Mañana puede ser con cóctel también, ¿no? No, bueno. Sí, se me derrama. No abuse. Lalito dice, no, Peter, se me derrama, hermano. Me chorrea. Atendemos en mesa y por delivery, llamando al 935-163508. Si van de parte de Apresión a mi local, tienen 20% de descuento. Y si llaman, también tienen 20% de descuento. Ahora, si llaman y van, tienen 40%. Desde 2019, deleitando paladares. ¡Lalo Grill! ¡Lalo Grill! Mi hermano, tú tenías un pollo viejo. ¡Siente lo diferente! Cabeza, ¿no? ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Chao! 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 ¡Chao!